del Cravo, un lugar espectacular. Ya les estaré brindando algunas tomas de apoyo, hermosísimo. Es un lugar como muy central para todo lo que es el ecoturismo, para el, bueno, en este caso, el municipio de Tame, lo hablo por Arauca completo, que pues la idea es de que los colombianos y el mundo podamos visitar el departamento de Arauca, pero pues en este momento lo que nos corresponde es el municipio de Tame. Estamos con su propietario, John Sierra, mi tocayo, con John, quien nos va a contar un poco de historia sobre este lugar, sobre su emprendimiento. Es un lugar bellísimo donde todos están cordialmente invitados para que lleguen aquí a Tame, en el departamento de Arauca, en Colombia, y puedan llegar a ser de este lugar, además de disfrutar la gastronomía, disfrutar el sitio. Es espectacular, es impresionante, pero pues dejemos que sea John quien nos cuente un poco de su proyecto, de su emprendimiento, de este lugar maravilloso. Listo, John, muchas gracias por la visita, gracias por estar en nuestro lugar visitando, gracias por ayudarnos a compartir el trabajo que venimos desarrollando. Ocampo Yuca, qué chévere que existan más colombianos, más tameños, más araucanos, más casanareños, más personas comprometidas con mostrar lo bello que tenemos nosotros en nuestro país. Interesantísimo lo que dices sobre el tema de que no es Tame, que no es Arauca, es Colombia para el mundo, todo lo que tenemos. El portal Cañón del Cravo está ubicado a 17 kilómetros de Castro Urbano, en el municipio de Tame. Partimos de 343 metros sobre el nivel del mar y llegamos hasta este lugar, portal Cañón del Cravo, en estribaciones de la Sierra Nevada del Cocuy, a 930 metros sobre el nivel del mar. Por eso es que hablamos de las sabanas, hablamos de toda esta parte bella que tiene nuestra Arauca, pero tenemos esta partecita, este pedacito de tierra aquí totalmente diferente en tanto a lo que es el ecosistema, el hábitat de algunas especies que son muy importantes para nuestra región y para nuestro país. Nosotros aquí estamos enfocados, somos una empresa familiar enfocada en turismo de naturaleza, realizando caminatas personalizadas. Este lugar es como estratégico en esa parte de la geografía donde está ubicado, ¿no? Y un cañón aquí al frente, a menos de 5 metros, ya les enseñaremos esto, el nevado de Chicuy, Manada, la hidrografía que maneja Tame es impresionante. ¿Hace cuánto tiempo empezó como proyecto para destino turístico por tal Cañón del Cravo? Aprovecho para contarles a todas las personas. Nosotros iniciamos el proyecto hace 7 años, cuando llegamos a este lugar por casualidad, y esa casualidad es lo mejor que nos ha pasado en la vida, gracias a Dios. Iniciamos un proyecto de ecoturismo al cual nadie le apuntaba, al cual nadie le creía, porque había absolutamente nada. Iniciamos diciendo, bueno, ¿qué alternativa podríamos ofrecer nosotros desde aquí, en un lugar que no tenía anteriormente ni siquiera una buena vía de acceso? Y que ahí nació la Cuesta de la Vida, que lo tenemos que hacer para que conozcan nuestro emprendimiento. La denominamos de esta manera, ya que partimos de los 930 metros y llegamos a los 115 metros sobre el nivel del mar, donde está la cuota para Parque Nacional. Ahí inicia el Parque Nacional Nuevo del Cocuy. Y en este camino pues hay que darnos la mano, hay que colaborar mutuamente para llegar hasta la cima. En el proceso, en la caminata, muchas personas dicen, venga, yo estoy cansado, yo me quiero devolver, la verdad está todo muy bonito, pero no me dan las piernas, porque sencillamente pues no estamos como acostumbrados a estar en un lugar tan alto y tan cerca de lo que es parte de la sabana o la parte baja de nuestro departamento. Pero nosotros decimos siempre que con tesón, con templanza, con entrega, con lucha, con pasión, con amor por todo lo que nosotros emprendamos, vamos a llegar a la cima de la Cuesta de la Vida, donde observamos la inconmensurable sabana de nuestro Arauca, donde vemos las montañas prácticamente que las podemos cruzar, donde decimos estar toda el área protegida del Parque Nacional Nevado del Cocuy, y decimos vale la pena luchar, vale la pena entregarnos, vale la pena creer en nosotros. Y entonces por eso denominamos la Cuesta de la Vida, y es como
el motor que le pusimos nosotros en nuestro emprendimiento. Muchachos, ese mensaje para todos los moteros desde lo que nuestra área corresponde. Aquí en el portal Cañón del Crao pueden venir a pegar su talca. Ya hay cigarcas de algunos compañeros que se nos quedaron como Nicolás de Argentina, Charlos de Francia, Pechis, que le ha dado las vueltas que ha quedado a Sudamérica, un viaje impresionante. Entonces, aquí pueden venir a pegar sus talcas, que igualmente ya saben, los mochileros, los viajeros también pueden acercarse a ese lugar. Y todos los que aman el turismo de aventura, el turismo en el campo, pueden venir a disfrutar de ese lugar tan impresionante. Pero pues, cito ahí para que nos entregue el mensaje para que queden todos cordialmente invitados a este espectacular lugar. Claro que sí, invitadísimos todos y vengan a su casa, realmente deben hacerlo, deben venir a conocer, deben venir a llevar todo el conocimiento que hemos recibido de otros y queremos compartir con ustedes para que sepan la riqueza grande que tenemos, el amor que debemos tener por la naturaleza, la ruta de aves, los moteros, los visiturizas. Le hago también aquí como un reconocimiento importante y especial a Jimmy, porque Jimmy ha sido la persona que ha estado muy pendiente, sobre todo en el tema de los moteros, de traerlos a que conozcan, a que disfruten de lo que es el turismo, no solamente de la parte alta de Tame, sino de todo Arauca. Cuando lleguen a Tame, búsquenlo, que él los va a llevar a los mejores sitios y los va a traer al portal Cañón del Crao para que respiren oxígeno 100% puro, se renueven y, como dicen los japoneses, hacer el piranyoku, que es el baño de bosque, que es genial. Nos pueden seguir y nos pueden encontrar en Facebook como portal Cañón del Crao. Importante eso, aquí les vamos a dejar las redes sociales de Facebook, Portal Cañón del Crao, Instagram, Portal Cañón del Crao, y tenemos un número de contacto y WhatsApp, 314-278-8443. Ahí se pueden comunicar con nosotros para que reserven, o no para que reserven, sino para que nosotros estemos listos para recibirlos como se lo merecen. Eso, Doncito, muchas gracias, le agradezco toda su atención y toda su disposición, siempre abierto a las personas que quieren llegar y conocer este lugar. Un gracias. Millón de gracias. Igualmente, bienvenidos, los esperamos. Eso, muchachos. Thank you.